Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 11 y penúltimo episodio también de Otonarino Tenshi-sama. Volvemos con esta parejita que la verdad ya me caen bastante mal. Se tratan demasiado bien, son demasiado tiernos, pero también no aclaran nunca su relación. Bueno, el estatus de su relación, por decirlo de alguna manera. Pero este episodio estuvo bastante genial y bueno. Es el preámbulo para lo que va a ocurrir en el último. Que yo creo que, bueno, ya me puedo imaginar cómo va a terminar este anime. Recuerden dejar sus me gusta si les gustan este tipo de videos. Y nada, vamos con el resumen review de este episodio. Con todo el esfuerzo que hizo Amane por sacarse buenas notas, bueno, tuvieron sus resultados, ya que Amane quedó en el sexto lugar con 837 puntos. Y recordemos que la misma Majiro le dijo que si él quedaba dentro del top 10 le iba a cumplir cualquier deseo, y el deseo que él había pedido era dormir en su regazo. Podía haber pedido muchas cosas, pero bueno, eso fue lo que se le ocurrió en ese momento. Aunque el mismo Amane dice que, bueno, Mahiru volvió a quedar primera y la que se merece un regalo o hacer algo especial. Es ella, pero ella dice que todo lo que tiene, bueno, ya está conforme con eso, que está contenta con lo que tiene. Y claro, intenta ignorar cuando Amane sigue insistiéndole que ella debería pedirle algo especial a él, pero simplemente le pide ahí que pique unos pepinillos y le eche un poco de sal. Vamos, que Majiro está completamente feliz con lo que ella tiene, así que no pasa nada. Así es como llegamos al momento, bueno, álgido, en donde por fin. Amane va a poder estar de nuevo en el regazo de Mahiru, aunque ahora ya no lo tiene tan claro porque, bueno, todos esos momentos son un poco, bueno, intensos, vergonzosos, donde se confunden un poco la relación que tienen, bueno, un montón de mezclas de cosas. Pero bueno, Mahiru le dice que si él no quiere, está bien, no pasa nada, no lo va a obligar porque al final fue algo que él había pedido. Además tiene ahí algo para limpiarle los oídos, lo cual ella dice que para los hombres suele ser algo romántico y se lo pregunta a Amane y él dice que sí, pero... Bueno, supongo que eso en Japón, porque acá no sé qué tan romántico sea eso, la verdad. Como que mata un poco las pasiones, pero bueno, supongo que es algo cultural. Obviamente Amane se relaja hasta que tiene que girarse para que ella le limpie el otro oído y bueno, va a quedar en una postura, en una situación relativamente incómoda, aunque al final lo termina haciendo. Obviamente todo este momento... Tan bonito y relajante hace que el bueno Damane se quede dormido, pero no es el único, ya que al despertar también ve que Majiro se había relajado demasiado y se había quedado dormida. Ya es muy tarde, así que tiene que llevarla a su casa, pero ella no hace caso y no despierta. E incluso cuando despierta se comporta como, bueno, como si estuviera borracha. Y se vuelve aún más físico el contacto entre los dos, ya que si ya Majiro no tiene barreras con él ahora mientras está media dormida, menos aún. Ahí es donde Amane la puede mirar más de cerquita, tocarle la carita, los labios y decirle que, bueno, todo sería más fácil si él pudiera decirle que le gusta. Es algo que ya tendría que haberle dicho hace tiempo, pero que aún no puede hacer, y vamos a ver si pronto lo puede hacer. Como ella no reacciona del todo esta vez, sí, Amane toma las llaves de la casa de Mahiru y la lleva a su casa, que creo que es una de las primeras veces que entra, pero sí es la primera vez que entra al cuarto de Mahiru, donde están todos los peluches que él le ha regalado durante todo este tiempo reunidos, y también está ahí el señor oso. El cual Mahiro termina dejando a su lado para que ella pueda dormir abrazado con él. Ya que, bueno, digamos que Mahiro no sé qué tan dormida estaba, pero le pidió que se acostara con él. No verbalmente, pero sí le hizo el gesto de que se ponga al ladito para dormir juntos. Obviamente Amane no pudo hacer esto, tuvo que resistirse como buenamente pudo y le dejó al señor oso ahí para que haga un poco de él en ese momento. Lo que Amane no vio fue que había una foto enmarcada de él por ahí en el cuarto de Mahiro ya que bueno no prendió la luz y se fue luego de ahí y al siguiente día viene la mañana muy temprano Majiro llegó a la casa y bueno le preguntó si había visto algo más o una foto enmarcada o algo así y se tranquiliza cuando Amane le dice que no ya que al final no quiso humear demasiado porque bueno técnicamente no le había pedido permiso para entrar a su cuarto y la llevó solamente para que bueno no pasara lo de la última vez que al final Majiro se quedó dormida en su casa en el cuarto de Amane y bueno con la tontería de Majiro Amane le dice directamente que ella le había pedido que durmiera con él no Verbalmente, como dije, pero sí le hizo el gestito que se acostara al lado. Y claro, ahí tenemos a Majiro toda nerviosa intentando excusarse de que no pensaba en nada malo y no tenía ningún tipo de deseo carnal en esas proposiciones. Y claro, Amane no sabe muy bien de qué ella está hablando, nosotros sí lo sabemos, pero bueno, ahí intentaron los dos disculparse y que bueno, como no tienen las cosas claras, no saben hasta qué punto de decir que no harían ciertas cosas uno con el otro porque eso puede cerrar puertas para poder tener una relación más adelante. Y claro, Amane sigue sin entender que ella ya quiere algo más, pero no podemos culpar a a Amane porque ella misma le ha dicho varias veces que no tiene ningún tipo de interés en ese tipo de cosas. Si ella está tan interesada en seguir adelante con la relación de otro tipo, debería decirlo. No debe esperar que Amane lo haga. Y al siguiente día otra vez. Majiro llega bastante temprano esta vez sorprendiendo a Amane que estaba recién saliendo de su cuarto a lavarse la cara para ir a clases y bueno, digamos que ya comenzó el verano, así que Majiro anda con su uniforme de verano, obviamente el cual es mucho más destapado que el de invierno. Bueno, o la anterior, o el que sea. Y le pregunta directamente a Amane si encuentra algo raro en ella. Y básicamente Amane le dice es que le faltan las medias. Y es que anda a Majiro ahí enseñando las piernas como si nada. Y Amane le dice que, bueno, debería usar las medias y no debería ir así con las piernas peladas a clase. Y ella le dice que las chicas suelen andar así. Pero Amane insiste que no es buena idea, ya que los chicos van a andar babeando cuando la vean así. Pero lo que le interesa a Majiro es lo que opina él. Pero claro. Amane intenta ocultar todo lo que puede sus intenciones y sus pensamientos y Majiro intenta sacárselos a la fuerza, lo cual obviamente crea este dilema entre los dos y esas peleas bobas que tiene. Todo se emboca en que Amane se ve tan presionado que le dice que ella se ve linda en ese uniforme, pero que no debería andarlas enseñando a cualquiera, solo debería enseñarle las piernas a quien ella quisiera. Y es que es eso lo que ella está haciendo, le está enseñando las piernas a él porque solo a él quiere mostrárselas. Además, ella estaba buscando molestarlo un poco y además solo quería que él fuera el primero que la viera en su uniforme de verano. Y claro, en clase digamos que Amane no estaba del todo feliz. Y e Itsuke se da cuenta. Ya que todos los chicos la están mirando, como el mismo dijo, va viendo a Majiro. Y también a Chitose que anda por ahí y le está ofreciendo a Majiro que vayan de compras para, bueno, comprar ropa de verano. Al final de la clase, Itsuki y Chitose se van juntos a una cita. Y Amane y Kadowaki van a salir por ahí a pasear. Pero justo ven que Majiro andaba llena de cosas porque, bueno, se ofreció a ayudar a uno de los profesores y tenía que revisar muchos horarios. Así que tanto Kadowaki como Amane se quedaron para ayudarla y ahí es donde pueden escuchar a lo lejos como las chicas conversan y hablan mal de Mahiru, de que se comporta muy cercana con los profesores y que a la vez anda hablando con diferentes chicos en las clases. Esto después ya en casa a Majiro y Amane lo conversan. Y a Majiro le da un poco igual porque sabe que no le puede caer bien a todas. Además, hay muchas que van a estar celosas de su estatus del ángel de la clase de ser muy inteligente y además muy atractiva y querida por todos. Y Amane dice algo que es verdaderamente cierto. Y es que si está cerca siempre de kadawaki obviamente todas sus seguidoras van a tenerle mala. Pero bueno, es verdad que entre Kadawaki y Majiro bueno, son muy parecidas sus personalidades dentro de las clases, pero fuera de ellas son diferentes. Y bueno, Amane le dice a Majiro que ella es completamente diferente cuando están a solas, en privado. Le gusta bastante el contacto físico y que dice cosas muy raras de vez en cuando. Y bueno, ahí tienen otra pelea, pero bueno, siempre terminan bien después de bobear con este tipo de cosas. Pero lo importante es que Majiro le dice que ya no quiere comportarse como la chica buena o ayudar a todos o básicamente eso. Quiere comportarse como ella misma, presentarse a los demás como realmente es. Poco a poco, todavía en clase, va a intentar ser como la misma de siempre, como el ángel de la clase, pero va a ir cambiando. Y le dice a Mani que por favor la siga viendo y que, bueno, si eso no le importa que ella cambie. Sí. Y bueno, Manuel prometió hace tiempo que iba a seguir viéndola y bueno, va a seguir esa promesa. Aunque le dice que le pasa algo raro con eso, ya que si sigue cambiando, o sea, si sigue comportándose como ella realmente quiere, los chicos van a poder ver como ella realmente es y eso no lo tiene tan cómodo a él, aunque no sabe explicarlo realmente bien por qué. Obviamente, Majiro se siente feliz por eso, porque eso significa que le importa lo suficiente como para no querer que los demás chicos vean a la verdadera Majiro. Con todo ese momento, Majiro le dice que, bueno, Aman es demasiado adorable. Él le dice que no le diga que es adorable o lindo. Sino que le diga que es atractivo. Y ella le dice que sí. Que él es muy lindo. Y atractivo también. De hecho, el más atractivo de todos. Amane por su lado le dice que es suficiente. Que ya le había quedado claro. Obviamente muy avergonzado. Pero bueno. Ahí es donde Majiro le toma la cara nuevamente. Le dice directamente mirándola a los ojos. Que para ella es muy atractivo. Que ve a alguien muy especial en él. A alguien muy adorable. Vamos, no me jodan. Eso fue técnicamente una declaración. Más que clara. Así termina el episodio número 11 y penúltimo de Otonari no Tenshi-sama y fue genial, obviamente bonitos como todos, como ya saben me caen mal estos dos personajes porque no pueden estársela pasando tan bien, pero bueno, supongo que es una envidia no tan sana. De mi parte. Díganme ustedes qué les pareció el episodio. Y si están, bueno, tristes de que ya el próximo episodio va a ser el último. Muchas gracias por ver. Recuerden dejar su me gusta para que yo siga subiendo este tipo de contenido. Y para que la próxima temporada venga igual con varios animes y varias historias románticas. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye.